Y es interesante que usted logre entender de una vez y por todas que no venimos a la iglesia solamente para recibir una palabra. No venimos a la iglesia solamente para adorar, para aplaudir. No venimos a la iglesia solamente para cumplir un rito religioso. No, señores. Venimos a la iglesia, uno, porque somos el cuerpo, pero dos, porque necesitamos comunión. Necesitamos integrarnos en el vínculo de la comunión. Si nosotros no aprendemos este elemento tan fundamental, si no aprendemos este secreto que desata la manifestación del poder de Dios sobre la vida de la iglesia, vamos a estar limitando mucho de lo que Dios tiene para nosotros. Lo importante en una iglesia que es, dije hace un momento, no es tanto el crecimiento numérico, y no estoy diciendo que no sea importante. Lo importante en la iglesia es el balance. Es que podamos crecer numéricamente, pero que podamos crecer en calidad espiritual. Escucho mucha gente que dice: no, para mí lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Para mí, en lo personal, eso es una vaga excusa para justificar la falta de pasión por el crecimiento, por alcanzar a los perdidos. Pero sí estoy de acuerdo que necesitamos movernos en el balance del crecimiento, del desarrollo cualitativo de la iglesia, el fruto del Espíritu. Pero que también nos preocupemos por la multiplicación. Hay millones de personas en este país, hay millones de personas en el mundo que necesitan ser impactados por la palabra de Dios y experimentar el poder transformador que hay en ella. Necesitamos balance, y lo que le da balance a la iglesia es la pasión. Por eso repito la pregunta con la que inicié: ¿y la pasión qué? Aquello que está sano, aquello que está sano, naturalmente tiene que crecer. Si estamos sanos espiritualmente como creyente y estamos siendo nutridos por la palabra de Dios, por la presencia de Dios, por consecuencia, nosotros creceremos como personas, creceremos como creyentes y creceremos como iglesia. Si estás atravesando esta coyuntura en tu vida y te sientes confrontado contigo mismo, necesitas entender el día de hoy que el elemento pasión tiene que ser recuperado. ¿Qué es pasión? Pasión es una intensa convicción que nos mueve a la acción. Intensa convicción que nos mueve a la acción. Una iglesia sana es una iglesia que tiene pasión por Dios. Sirvamos al Señor con entusiasmo. Yo no puedo concebir una vida cristiana sin pasión. Yo no puedo concebir servir al Señor sin entusiasmo. Me fascina, aun cuando me falten las fuerzas o esté agotado, poder hacer lo que hago para Dios con entusiasmo, con pasión, porque le amo a Él, porque Él lo dio todo por mí, porque no soy merecedor de sus bendiciones, porque a pesar de quién soy, de cómo me comporto, de mis debilidades, de mis defectos, el Señor se place en bendecirme. Y yo quiero declarar esa palabra el día de hoy en este lugar. Cada persona que con pasión le sirve al Señor no se va a quedar sin recompensa. De aquí en más vamos a comenzar a ver a unos que van a ser bendecidos y a otros que van a estar expectantes de la bendición que el Señor está desatando en aquellos, y van a decir: ¿por qué a ellos sí y a mí no? Sencillo, porque la pasión de ellos no se condicionó a una cuarentena, porque la pasión de ellos no se condicionó a la escasez, porque la pasión de ellos no se condicionó al cansancio físico, porque la pasión de ellos no se condicionó bajo ninguna circunstancia. Entonces el cielo no tiene otra opción que abrirse a favor de ellos. Dios no tiene otra opción
que honrar a los que le honran.